Bueno, todo What's esto in va your a pasar world? y va a pasar. La verdad es que no va a regresar. Se cortó, no escuché nada. Do you feel very tired today? Yes. Okay. Today it was raining a lot, right, in the afternoon. It was raining a lot in here too. Like a lot. Actually, the weather is kind of cool right now. Yeah, that is better than feel the hot of every day. Yeah, the heat. The heat is como el calor. Yes, the heat. Yeah, I actually am wearing my hair like this because it's not that hot. And when it's really hot, I prefer it to have it like in a ponytail or something. Yeah, it's more comfortable. Yeah, because it's like really, I don't know, it is not cold, but it's like a good weather. Okay, that's good. Yeah. Hello, guys. Hello, Marvin. Hello, Carla. How are Hello, you doing teacher. Today? How are you today? I am excited. Excited? Why? Yes, tomorrow is a new weekend. You're excited because it's Friday. Yeah. You like Fridays? Yeah. I like Fridays too. Because at night, I watch movies with my family. So I like Fridays. Because Saturday and Sunday, I can watch movies at night. And right now, when I finish working, they are sleeping. Ya están dormidos cuando termino de trabajar. So. And you don't work the Saturdays, teacher? No. No, this, like, no. Right now, I'm not working Saturdays. I used to. Antes solía trabajar, but I don't anymore. Okay, and you, Marvin? You neither. No. No, you hear him. He's happy. Tomorrow is Saturday. No. He's going to wake up late tomorrow. Yes. Me too. That's very good. Nobody works on Saturdays. Nadie aquí de los que están presentes trabajan el sábado. Me no. Yes. Yes, teacher. Reyes, Carlos, and Carla. Yes. Okay, yes, solo. Teacher. It will be 3 against 3. 3 contra 3. At 5. Yeah, and when do you have any free days, days off? ¿Tienen días libres or not? You don't have any? Yes, Sunday. Just Sunday? Sunday. Yes. But you work until noon or till the afternoon? Noon es mediodía. Noon or afternoon? Saturday, no. Noon. Noon? No. Yes. You too? Reyes? No. No. You work until noon or afternoon? ¿Mediodía o después del mediodía? Ninguno, solo el domingo. No, 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 pero ¿hasta qué horas trabaja el sábado, me refiero? Hasta... ¿Cómo me dijo? Noon y el otro. Noon es mediodía y afternoon es tarde. Ah, pues noon. Noon, okay, very good. What about you, Mario? What? Hello, how are you doing? Hello. How are you doing? Very good, and you? Very nice. Do you work tomorrow, Mario? Yes, teacher. Do you work until noon or afternoon? Afternoon or night. Afternoon or night? Wow. And do you work on Sundays? Yes. You work on Sundays as well. When's your break then? ¿Cuándo tiene su break? No tengo. You don't have? De lunes a domingo. Really? Sí. You don't have any day off? Nunca, ni un día libre? Depende. Depende si puede tomar o no. Wow. When do you do your things? ¿Y cuándo hace sus cosas? ¿Cuándo va al doctor? ¿Cuándo compra las cosas? ¿Cuándo lava? Cuando,
cuando ya colapso, voy al doctor. Oh. Es como los que tienen carros y hasta que ya no puede más el carro, ya se apagó y ya no arrancó, hasta entonces vamos al mecánico, ¿verdad? Ok, sí, very de hecho, hasta para tiendo a que a veces de lo mismo, por mucha presión y todo, entonces tengo como trastorno de ansiedad. Yeah, I have had that too. Yo también tuve ese. Pero a mí me lo controlaron a tiempo. I don't know if you have taken any medicines. ¿No le he recetado medicina? O sea, sí, pero ya no tomo. Yeah, I remember I had my, it was called paroxetina. That was the one they gave me. Es de la misma familia de todas las de las... Anxiety? Tranquilizante. Yeah, but the thing is when you stop taking them, cuando uno se detiene de tomarlas, si yo, si no se me olvidaba tomármelo un día, mi humor cambiaba de una manera horrible. Yo era una persona que no reconocía. I got mad at everything. I had the headache. It was horrible. A mí no es que me cambie el humor. De hecho, la gente que me conoce sabe de que solo riendo ando. Pero no, pues sí, yo con la gente sí, pero la casa. Pero, no, igual, pero fíjese que en mi caso sí me he ido como evolucionando. Yeah. Al principio era como solo cuando había full estrés. Uh-huh. Se me disparaba la presión, no padezco de presión. Pero ah, no, yo sí. Momentos, y después me evolucionó a... Sí, pero la ansiedad es una cosa seria y de hecho bastante gente la padece y no lo sabe. Horrible, pero ahí estoy. Incluso sí me la estoy tratando, pero con un naturópata quiropráctico. Oh, really? Entonces ahí me inyectan con vitaminas y un montón de cosas. Eso es lo que me ha ayudado. Yeah, but you must take a day off. Yo creo que el mejor remedio que tendría es tener sus días libres. I mean, la tranquilidad que eso da no le da ninguna medicina, Mario. Right. Sí. Okay, ¿cómo dice Reyes? Salida. Bueno, yo lo que hago es que agarro la moto y me he ido hasta el hospital. Really? Wow, isn't that dangerous? Sí. Yeah, I bet it is dangerous. Y me he regresado casi a las 8 de la noche y una oscuridad total que después dije yo, si se nos pincha una llanta, ¿para dónde? Reyes, do you have children? Yes, I have a tengo. ¿De qué edades? No, ya está grandecita, 19 años, mi niña. Pero still, todavía necesita a su papá. Todavía necesita al papá, así que guárdelo. No, y me la he llevado al hospital también. Ah, bueno, pero retiro lo dicho. Ahí anda conmigo para arriba y para abajo. Está bueno, entonces olvídelo, tal palo, tal astilla. Ven, otro idioma, tal palo, tal astilla, right? Eso en inglés se dice, as father, as daughter, tal padre, tal hija. En inglés es literal, as father, as daughter. Okay, that's in English. Very good, guys. So we have here Manuel. Hello, welcome, Manuel. How are you doing today? Hello, good evening. How are you? Do you have a headache still? Did you sleep? No. You didn't sleep? No. Nothing, like not even 2 hours or 3 hours? 3 hours. 3 hours? Yes. Wow, no. I cannot do that. Solía cuando estaba estudiando, pero era un día y después dormía todo el siguiente día después de la tarea. Right. Y tengo turno domingo para lunes todavía. Eso estábamos hablando aquí entre todos, que cuando tienen libre. So you work tomorrow, Manuel? No. Just tomorrow? No, mañana no trabajo, hasta el domingo en la noche. And are you gonna sleep? No. Why? El business. Oh yeah, el business. Wow, well. Mm-hmm. It's money talk. Aquí con ustedes siento que solo hablamos del money talk, right? Very good, guys. Don't worry. So, Noah, how are you doing today? I'm fine. Okay, very good. A Noah ni le pregunto porque sabemos que ahorita tiene el trabajo más difícil de todos los que están aquí, sea el que tenga libre mañana o no.
She's still working all the time, right? Trabajando todo el tiempo, ¿no? Tiene ahí un cliente que necesita... Pero solo cuando estoy en el trabajo. Yeah. I bet you do. Me imagino que sí, ¿no? Tiene ahí un cliente que necesita usted 24/7, ¿verdad? 24/7. Well, very good. Pero imagino que tiene ahí sus ventajas, ¿verdad? Eso. Claro. Very good. Yeah. I don't know. Yo todavía no quiero saber, pero imagino que sí. Very good. Hello, Ellie. How are you doing today? Ellie, I cannot hear. Okay, yes. I can hear you now. Uh-huh. I'm very tired. Tired? Do you work tomorrow? No. You don't work? No. So you're gonna relax tomorrow? I hope. Yeah, I mean, we always have something to do in the house, right? Siempre hay algo que I have like visited. I have visited a dentist tomorrow. You're going to the dentist? Yes, and 8 a.m. 8 a.m.? Okay, so you have to be there the early. Uh-huh. Very good. But nothing serious, nada serio, Eli? No, sí? No. Okay. It's a control. Okay, yes. Very good, Eli. Hello, Brenda, how are you doing today? Hello, teacher, I am relaxed today. Oh, you're relaxed. Yeah, You seem relaxed. Your face looks very relaxed. Yesterday you were really tired. But I work at home today. Oh, you worked at home today? Yes. Okay. Yeah, so you didn't have to go through the traffic, right? Exactly. The traffic is, I'm tired about the traffic of Thursday. Yeah, I bet. And do you work tomorrow, Brenda? No. You don't work tomorrow. Okay, thanks very good. Yeah, esto estamos hablando aquí con varios, que varios sí, varios no, y Noah no tiene descanso, pero ahí está contenta siempre y aquí puntual siempre. Very good, guys. So, let's start with the class. I have a little more explanations today about idioms, okay? So, we're going to be getting into it a little bit more like deeply, profundamente. So, we're going to be talking about some idioms that are useful. Actually, I'm going to show you guys some idioms that they use in movies. It's very important that you learn about idioms because English is not always literal, right? El inglés no es literal. So, for example, if you're talking about something and you use an idiom or a person use an idiom and then you are like, I want to translate that, quiero traducir eso, and then you go and translate it and it doesn't make sense. No tiene sentido literal, ¿verdad? So, to that meaning, we call figurative meaning, right? So, es figurativo, no literal, right? So, for example, y esas dos palabras nosotros las utilizamos malas en el español. When you say literal, y eso es muy usado en el español actual, y la gente dice, ay, no, es que yo me estoy muriendo literalmente. Like, I don't see you dying, no te veo muriéndote. Like, why are you saying that? ¿Por qué estás diciendo eso? Figurativamente, uno podría decir figurativamente me estoy muriendo, right? But we don't say that, we just say literal. Es que ando destruido, literal. And I don't see your face like falling apart in your eye here, right? So, that is English. So, that is English. Those are the idioms. No son literales. They are not literal. They are figurative meanings. Son sentidos figurativos del idioma. So, that's what we are going to be like discussing, talking a little bit more today. You're going to see some idioms that we have in movies or series. If you watch movies or series in English, I hope you're watching movies in English because you're learning English. It's very funny when you ask me, es muy gracioso cuando me preguntan, teacher, y se lo digo en español, o teacher, en español, because I mean, guys, you're learning English, so why would I want something in Spanish? ¿Por qué querría yo algo en español if you're learning English? I mean, doesn't make sense. Right? So, literalmente, I want you to say it in English all the time, literalmente. Okay? So, I'm gonna, we're gonna talk about idioms, but first, I just want to practice the worksheet that we had. Creo que todos la habían terminado, but we need to see, like,
the real stuff. It was phrasal verbs, right? Vamos a ver, voy a buscar aquí la worksheet para que ustedes puedan darme las respuestas, ya que todos las tenían y todos las tenían correctas ya. So, let me, I want to say it was this one. Les voy a mostrar para que me digan si era esta. Creo que era esta. It was this one. Was it? Yes. Si era esta, ¿verdad? So, let's remember. Veamos cómo teníamos todo. Quiero ver aquí. So, ¿cuáles eran los primeros números que teníamos ahí ubicados? A ver si recordamos. Six. Yeah, it was a six. Then. Guys, no se acuerdan, 14. Come around. Right, it was come around. And el siguiente era number? Look for. Sí, five. Okay, look it for. Was, look for, it was an eight. Eight. Yeah, look, right. So let's go with the next one that is, it's right here. Let down. Let down, right? It was 15. So the other one, it was, actually, it was what? Forget about, right? It was number 16. 16. Yeah. So then we have what? Break up, right. Yeah, eso todos lo sabemos, right? Qué sad. Okay, let's go with you. Number okay. Two. Number two, throw away. Throw away, like, but don't do that. Don't ever do that in your, I mean, neighborhood in the streets. No hagan eso en la calle. No lo hagan. Guárdenlo en una bolsita y llévenlo a su casa. Este fue mi momento ambientalista. No lo hagan. Don't do that. Just like that, never. That's grown. Okay? Let's go with the next one. Is look at 11. Look at. Mm-hmm. Very good. Next one. Look at the sky. Roll in my head. Run out. Run out. Okay, very good. Run out. Yes, it's number, espérenme, no recuerdo aquí, 13. Right. Let's go with the next one, is? Look after. Look after. ¿Y por qué es look after? Because you take care of your children, right? Aunque lo estén molestando, pero usted toma, tiene cuidado de sus hijos, right? So that is look after. Y si no tiene hijos, pues de alguien que quiera o de algo que quiera, right? What? I don't understand. Look after. Look after. So, for example, when I say I look after you, es yo te cuido. Yo miro atrás de ti. Entonces, ¿qué significa look after? Es como tú no estás viendo algo, pero yo lo estoy viendo por ti. Entonces, yo te estoy cuidando. That's what it means. Right? So, that's a phrasal verb. Then we go with, and actually, phrasal verbs and idioms are similar. Si ustedes lo piensan, tienen como un sentido similar porque son cosas propias del idioma, ¿verdad? Ok, let's go with the next one. Es lo contrario de un breakup. ¿Qué es? Break down. ¿Cómo? Go out with. Go out with. Salir con alguien, right? So then we have the other one that is? Seven. Agree with. Ok, yo estoy de acuerdo contigo. Si quieren decir lo contrario, dicen I disagree. Disagree. Okay, o I don't agree with you. No estoy de acuerdo contigo. I don't agree. O I disagree. Both. Okay, so this one is number? One. Seven. One. It is breakdown. Breakdown. And you also can have a breakdown, a mental breakdown. No es literal, again, pero es un como un desgaste mental o una ruptura mental cuando ya está like I'm having a mental breakdown, significa estoy llegando a mi límite, right? Good. Next one we have is number 9. Hold on. Hold on. Ustedes están hablando por teléfono, incluso si van a, o sea, la gente que trabaja en un call center lo dice cada rato como hold on, wait a minute, I'm coming back. Hold on es espere un momento. But you can say it also when you're present with the people. Cuando están presentes con la gente, también lo puedes decir. Hold on.
Okay, let's go with the next one. It's number 12. Significa? 12. Give up. Give up. Give up, yes. Me rindo, la banderita blanca. Ya no doy más. En el último tendríamos number 4. Pay for. Four. Y eso es pay for something, pagar por algo. Eso no nos gusta, ¿verdad? Okay. Have somebody as a boyfriend or a girlfriend. ¿Ese sería entonces? Go out with. The next one, that is stop being with somebody, for example, a husband or a wife, boyfriend or girlfriend. Break up. Okay, yes. I think we all have been through that. ¿Todos hemos pasado por eso? Yes or no? Yes. Okay. Number... Very often, okay. Por eso es que se ríe más Marvin, entonces yo entiendo. Good. Vemos con el otro. Put something in the dustbin. Okay. Poner algo en el basurero. Dustbin. No en la calle, ¿verdad? Because you don't want it. Porque ya no lo quieren. Eso es un... Throw away. Throw away. Así es, ¿verdad? No me voy a estar equivocando. Garbage bin o dust bin. Dust significa polvo. Y está diciendo como el volado, el recipiente donde se tira el polvo, pero it's the same. Okay, let's go with the next one. That is not do something you promise to do for somebody. Let down. Break. ¿Cómo? Let down. Ahí sí, escuché break primero. Let down. Dejar abajo a alguien. Eso significa literalmente let down. Okay. Como, hey, yo pensé que íbamos a ir allá, pero me dejaste abajo. You let me down. Okay, so very good. Next one, have the same idea as another person about something. Tener la misma idea que una persona sobre algo. Agree with. Yes, very good. Y con los idioms, no hay nada más que aprendérselos y con los phrasal verbs también, ¿verdad? Siguiente. Not remember something to have something in your mind anymore. Not have any something in your mind anymore. Eso sería... About. Exacto. Nos pasa. Never mind. ¿Cómo? Never mind. Ajá. Cuando decimos eso, ¿no me está preguntando? Como olvídalo. Never mind, yes. Olvídalo o ya no más. O sea, never mind. Y eso incluso lo podemos decir enojado también, como never mind. Ya, o sea, olvídalo. Si usted le está pidiendo a alguien un favor todo el tiempo y de repente ya se aburrió. Y a pedir y se le dice, ajá, ¿qué querías? Y usted, never mind. Like, olvídalo. Let's go with the next one. It says, have no more of something. Ya no tengo más de algo, es? Run out. So, I run out of money yesterday. Ya se me acabó el pisto ayer, right? Eso podríamos decir, right? Pero en realidad es que hace una semana, no ayer. Let's go with the next one that says, stop trying to do something because you know that you can't or cannot do it. ¿Cuál sería? Give up. Yes. Ya no puedo hacer al... Oops. No presioné bien la tecla. You know that you cannot do something anymore. Ya no pueden hacer algo. Like... I don't know how to deal with this. Ya no sé cómo lidiar con esto. I don't know how to deal with this. I give up. Ya, me doy por vencido, right? Next one. Take care of somebody or something. Look after. Yes, exactly. I look after my family. It could be an example. Ese podría ser un ejemplo. Next one. That is the last one. Try to find somebody or something. Look for. Oh. And you see how in this case, vamos a aumentar aquí para los que no podemos ver bien. Okay, vamos ahí. Okay, if you see in here, you have look
And in here you have look as well. Even though it's the same verb, it doesn't mean the same, right? Because we have a preposition next to it. So when we have a preposition, the meaning of the verb changes, okay? Cambia el verbo. Porque no significa lo mismo look after que look for, right? No significa lo mismo break up, alguien rompió, que break down, right? So those two have different meanings. Actually, a break es una pausa o un descanso. So in English, you have to learn this stuff. Because if you learn one meaning for the whole thing, un significado para toda la palabra, ya pues ahí ya lo dejé. Muchas veces se pueden equivocar y después no van a saber qué significa otra cosa. Si ponen looky look y lo traducen como ver después de, ¿verdad? O ver por, cuando uno significa cuidar y el otro significa buscar, right? Is different. So you have to pay attention to that. Let's go and see what's our grade. ¿Cuánto nos sacamos? ¿Cuánto creen que nos sacamos? Wow, 10 of a 10. Okay, very good, very impressive. It's successful. Éxito, como dicen, ¿verdad? Very good, don't do that. Todo eso. Okay, let's go in here. So we have Alessandra. Welcome, Alessandra. Josué, welcome as well. Welcome, guys. Alessandra la veo un poquito cansada el día de hoy. Se ve así como agotada. ¿Estuvo estudiando? Yes. Estudiando y trabajando. Yes, I bet. Very good. Pero aquí está going the extra mile, ¿verdad? Ustedes siempre todos los días vienen a dar the extra mile. Okay, very good, guys. So we recall that and we are going with today's topic, that is idioms again. So we're going to be getting into it a little bit more. I want you to pay attention to what I'm gonna show you. There's a mistake and you have to find the mistake and tell me what the mistake is. So here we are and I'm gonna read it for you. Nadie lo va a leer hoy, lo voy a leer yo. But you have to find the mistake, okay? Ustedes tienen que encontrar el error. Unit 3, troubleshooting. Videoconferencia number 15, use of idioms part 2. Friday, August 21st, 2020. In my name. What's the mistake, guys? 21st. Exactly, Marlon. So you don't. We don't have to have the TH, right? Yeah. What is instead? ST. ST, exactly. Thank you very much. I think that was Brenda, ¿verdad? Yes. Okay, very good. So it's 21st, porque caemos en los números ordinales que yo les expliqué. En de la palabra videoconferencia es correcta o debe decir videoconference? No. That is correct. Ahí siempre lo van a encontrar de esa manera, Eli, porque así es como aparecen los temas en la plataforma. Uh-huh. Entonces yo tengo que seguir el parámetro de la plataforma, okay? Uh-huh. But yes, videoconferencia en inglés es videoconference, Eli. Okay. Very good. So 21st, porque estamos hablando de ordinal numbers, números ordinales, right? Mm-hmm. So that's very important that you notice en las fechas. Very good. So we're going to be talking about idioms again. What are idioms? But this time you're going to build up, ven, ahí utilicé un idiom, van a construir el significado. You're going to build up the meaning of idioms. So we're going to be doing like a brainstorm today. Vamos a hacer un brainstorming so you can tell me about idioms. ¿Qué piensan ustedes que son idioms? La palabra que se les venga a la cabeza, la frase que se les venga a la cabeza. Let's go. Ideas. Ideas. Okay. No hay contribuciones malas. Así que lo que me quieran decir puede estar bien. Okay, son ideas. ¿Qué más? Ay, no, yo dije. Synonyms. Okay, creo que escribí bien synonyms. No lo escribí bien, sabía. Okay, yes, it's with Y. So, synonyms, what else? Hay algo que yo le dije al inicio de la clase, ¿ah? Lluvia de ideas, pero es... Brainstorm. Sinónimos.
Related words. Palabras relacionadas can be. Okay, what else? Popular phrases. Popular phrases. No hay algo que me digan que yo no lo vaya a escribir. Uy, mi dislexia. Que yo lo vaya a escribir, que ustedes digan mal. Yo todo lo voy a escribir. Okay, so don't be afraid to contribute to the brainstorm. No, no tengan miedo de contribuir a la brainstorm. Just do it. Como Nike, just do it. No los motivo, ¿verdad? Brilliant ideas. Brilliant ideas. Or exceptional ideas. Okay, tenemos brilliant ideas. Thank you very much, Brenda. What else, guys? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy esperando una palabrita. Just one word that I told you. Una palabra que yo les dije. De hecho, dos. Me tendrían que decir las dos palabras que yo les dije. Those words that I'm waiting for. Phrases to sound like a native speaker. Yeah, to be native. Native. Vamos a ponerle así, mire. Native use of the language. Un uso nativo del idioma. El lenguaje. Lenguaje. Ahí está. Bien. Okay. No, me estaba diciendo, discúlpeme. Experiencias. Experiences. Uh-huh. Okay. Ay, mi dislexia. Parece que es mentira, pero es verdad. Okay. Solo díganme esas dos palabritas y les prometo que seré feliz. Only two words. Two words you're missing. Se las dije al inicio de la clase, si alguien me prestó atención. Modismos, pero eso sería lo mismo que el idiom. Reyes, sí. Pero vamos a ponerle idiom ahí. ¿Por qué no? Porque Reyes lo dijo, lo vamos a poner. Okay. What else? Verbs and phrases indicate the indication. Pongamos esa palabra también, pero veamos. No, no me adivinen. Piensen, think. Hasta me voy a salir de aquí porque les quiero ver la cara pensando. Okay, let's see. So, guys, at the beginning of the class, I was telling you that an idiom is not something that you mean this, but this. No significa esto, pero significa esto, which is lo que es. Ronald, cámbiame el nombre ahí y póngamelo completo, por favor. Thank you. First of all. Sinónimos. Sinónimo, ya me dijeron esa, ahí está ya. De tal palo, tal astilla. Eso sí, lo dije al inicio de la clase, but that's not the case. Hello, Ronald, welcome. ¿Puede cambiar su nombre, please? Y ponerme ahí su nombre completo, porfa, please. Thank you very much. Guys, I was telling you. When I'm telling you an idiom. Things that are not literal. Literal, thank you. There we go with the first one. Esa es como la clave para entender los idioms. Yes, that's the key, la clave, la llave, right? Miren, ahí podría ser otro idioma, otro uso de las palabras. Key es clave, y en español es llave. Okay, very good. So we have literal meanings. It is not literal. Ven, otra vez mi dislexia. Not literal. Pero, ¿qué sí es? El uso del lenguaje no es literal, pero es... TikTok. No es literal. ¿Cómo? ¿Cómo? Como ilustrativo. Ilustrativo. Está cerca, Noah. Cerquita. Casi se quema. ¿Figurativo? Yes. Thank you very much.
in English is figurative, okay? So it is not something literal, but it's something figurative. So with this brainstorm, let's try to make a, okay, vamos a ver aquí. Vamos a hacer un significado con este brainstorm, a ver si lo logramos. So let's say, idioms, rey es la palabra que me dio, es correcta. Idioms are popular phrases Idioms are popular phrases. Ya tenemos esta. Ya pusimos esta, y popular, ¿verdad? Okay. Idioms are popular phrases. Yo estoy aquí creando. Si a ustedes se les ocurre algo mejor de decirlo, ustedes me lo dicen. Okay. That people use in a native. Okay. No, me equivoqué, no me gustó eso. Idioms are popular phrases used in the native, to sound native when speaking English, okay? Para sonar nativos cuando hablando el inglés, ¿verdad? Cuando hablamos el inglés. English siempre va con mayúscula. Todos los idiomas, los, ¿ven? Todos los idiomas, todos los... ¿Cómo se llama? Nacionalidades. Se dicen con mayúsculas siempre en inglés, igual que los países. Eso en español creo que también, ¿no? So, idioms are popular phrases used to sound native when speaking English, right? An idiom indicates, vamos a poner, estoy haciéndolo con las palabras que ustedes me dieron. Indicate, que aquí está indicate. Indicates a figurative use of the language, not a literal one. Okay, so we have here our meaning. So the meaning says, idioms are popular phrases used to sound native when speaking English. An idiom indicates a figurative use of the language, not a literal one. Ven, ustedes crearon eso, no yo. Okay, ese es el significado que ustedes le dieron a un idiom. ¿Qué es un idiom? Es una frase popular usada o utilizada para sonar nativo cuando hablamos el inglés. Un idiom indica un uso figurativo del lenguaje, más no uno literal. ¡Qué profesionales! ¡Wow! ¿Ustedes construyeron eso? ¿Right? So, se aprenden eso aquí de memoria y le pregunta a alguien, ¿qué es un idiom? Mira, yo esto lo creé un día en una clase de inglés, no me lo vas a creer, pero a mí se me ocurrió. Que idioms are popular phrases used to sound native when speaking English. An idiom indicates a figurative use of the language, not a literal one, right? Y la gente se va a quedar así como, ¿qué? Right? Very good. So, esta fue su brainstorm. Ahora, yo tengo un par de cosas que decirles que las anoté porque yo olvido todo. So, cuando nosotros utilizamos idioms, es muy importante leer los significados. It's very important that you read the meanings, because you're not gonna get them. Todos no se van a entender así como a la primera. There are some, si hay unos que sí son como bien literales, que ustedes lo ven y se quedan como, no, ¿verdad? Sí. It makes sense, tiene sentido lo que dice. But some of them are not. So, for example, there's an idiom that says, you are driving me up the wall. Me estás manejando por la pared. ¿Qué significará eso? What do you think it means? Yo cuando lo escuché la primera vez estaba como, no sé. Qué raros, ¿por qué alguien va a manejar a alguien por la pared? Doesn't make sense. So you have to study the meaning. Tienen que estudiar el significado. Then, it is something figurative, as I was telling you, it's not something literal. Never literal. Como les daba el ejemplo aquí que nosotros utilizamos, incluso nosotros en el español utilizamos la palabra literal mal. Because when we are speaking in Spanish and we say, le estaba diciendo el ejemplo, me estoy muriendo literalmente. Right? That's bad to use. Es malo utilizar esa figura de lenguaje.
Porque cuando decimos me estoy muriendo literalmente, I don't see you dying. Yo no veo que te estés muriendo. ¿Por qué decir que te estás muriendo literalmente? Literal es algo que ahorita está pasando y es real. So it doesn't make sense. Estoy tan enfermo como un perro, literalmente. How is that toxic? ¿Cómo saben ustedes cómo se enferma un perro? Ustedes no saben, no son perros, right? You're humans, son humanos. So, it is not literal, it's figurative in English and in Spanish. Igual en español, a caballo regalado no se le busca el lado. Ah, es que cada vez que me regalen un caballo no lo voy a tener que buscar el lado. It doesn't make sense, no tiene sentido. So, there is another idiom in English that says, it's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Están lloviendo perros y gatos. Have you ever gone to the street and it's raining cats and dogs? ¿Alguna vez han ido a la calle y están cayendo perros y gatos? Así fue como consiguieron todas las mascotas que ustedes tienen. No, ¿verdad? So, what it mean? What does it mean? ¿Qué significa? That is the thing. ¿Qué creen ustedes que significa? Pongámonos a pensar un ratito. Sin leer el significado. ¿Qué creen que será? Lloviendo fuerte. Yes, very good. It's raining pretty hard. Está lloviendo tan fuerte que me puede caer un gato o un perro de arriba. Right? That's what it means. Very good. Y un dato importante, fun fact. Eso significa dato importante, fun fact. O dato relevante, right? A fun fact about idioms is that in English, there are, escuchen cuántos hay. There are 25,000 idioms. 25,000 idioms. 25,000 idioms. Esos hay en inglés. Teacher, ¿y usted cómo hizo para aprenderse los 25,000? Ni siquiera sabía que habían 25,000 hasta ahora que investigué para darles la clase. So don't ask me. No me pregunten because I don't know. Even the people who speak English, they don't know. No saben las personas que hablan inglés. ¿Por qué? Porque un idiom puede cambiar de una zona a otra. Right? So así como nuestro lenguaje cambia, ¿verdad? Dentro del mismo territorio, dentro del mismo país. Así yeah? Para donde ustedes. Yeah. La paila y el molongote. Yeah, very good. So it changed. Actually, even pronunciation is hard in English. Incluso la pronunciación es muy difícil en inglés. Y no solo estoy hablando de que es difícil aprender a pronunciar porque es difícil. Estoy hablando de que una cosa, así como se pronuncia en un lugar, no se pronuncia en otro. Y el inglés tiene muchas variaciones porque hay un inglés sudafricano, hay un inglés canadiense, está el inglés de, se me ha ido el nombre de este país y me siento bien ignorante en este momento. Británico. Británico, sí. Inglaterra, sí. Australia. Ahí quería llegar. Solo pensaba en un canguro cuando pensaba en el país, pero no pensaba en Australia. Right? Jamaica. Wow. The Jamaican English. Ni lo entiendo, ni me pregunten. No, I don't know what they are talking about. No sé de qué hablan. El inglés de los hindús también es bien complicado. Yeah. Have you ever watched Big Bang Theory? No. Like Rajesh, when he's speaking, his speech like this. La lita. His speech like, I don't know, like, it's very different. But I understand him. A él sí lo puedo entender. But some of them I cannot understand. Actually, I met a lot of hindús. Conocí muchos hindús en Estados Unidos, and some of them speak really good English, but some of them don't. Okay, so it's very difficult. Imagine when I was living in up north. I don't know if you have heard about Minnesota. I was living there. In Minnesota, una bolsa para echar cosas, ¿verdad? Una bolsa del mercado, una bolsa se le dice bag. No, I mean, se le dice bag. Ahí voy, bag. So yo aprendí en El Salvador que se decía bag. Okay. So when I went there, I asked this lady, ¿puede darme una bag? I need a bag. Y se me quedó viendo como, ¿una qué? And I said, a bag. ¿Y qué es una bag? Me pregunté yo, a thing, where you put things inside. Una cosa para poner cosas adentro. Y me dice ella, oh, you meant a bag. A bag. Con E. ¿Querías decir una bag? Y yo, no, una bag. Pero bueno, si así se dice, bag. Me acostumbré todo el año a decir bag. 10 meses después, fui a California. And I asked for a bag.
quería una bag. Y la muchacha, what? Y yo, una bag. Y ella, what's a bag? Y yo, una cosa para poner cosas adentro. Y me dice ella, ah, una bag. Y yo, pónganse de acuerdo. Is bag or is bag? And it depends where you are. Depende de dónde estén, dentro del mismo país o afuera. So English can be difficult, pero no los quiero asustar, con tal que se den a entender y digan una cosa para poner cosas adentro, le van a entender, que a mí me funcionó. Funciona. Okay? So now let's go, guys, with this. Ahorita les voy a mostrar unos idioms que traigo preparado para ustedes, para que ustedes me ayuden a definir cuáles son los significados. Traigo imágenes que son ilustrativas para que ustedes entiendan un poco más el significado de ellos. It's raining cats and dogs. Ustedes ya me dijeron, ¿verdad? ¿Qué significa? It's, ¿qué me dijeron? It's raining pretty hard. Yeah, it's raining pretty hard. Okay, so when you're going out, for example, in some places in El Salvador today, it was raining cats and dogs. En algunos lugares del Salvador hoy estaba lloviendo, cats and dogs, right? Then we have this other one. Miren, it cost an arm, y tenemos uno muy similar en el español. It cost an arm and a leg. Me cuesta un brazo y una... What does it mean? ¿Qué significa? Que es carísimo. Yes. ¿Cómo lo diríamos en inglés? ¿Cómo se dice caro pretty en inglés? Expensive. Yeah. Expensive. Something expensive. Is very expensive. ¿Cuál utilizamos nosotros en español para decir esto? Me costó un ojo de la cara. Me costó un ojo de la cara, right? Por lo menos en inglés pagan con piernas y brazos y nosotros con ojo, perdón. Oh. Yeah, very good. Let's go with the next one. It says... It is out of this world. Y tengo un astronauta diciendo, you are out of this world. Tú eres fuera de este. So, what does it mean? You're amazing. Yeah. Es raro. ¿Cómo? Eres raro. No les digas así a los aliens, que puede ser que en el futuro vengan y se sientan discriminados por frases como esa. Alessandra, you are amazing. Okay. O can be, si nos estamos refiriendo a una persona y nos estamos refiriendo a una cosa, significa que algo es too good o es súper bueno, ¿verdad? O awesome, como me dijo Noah. O puede ser que se esté comiendo, digamos, I don't know, what you like, hamburgers, hot dogs, pupusas, right? And we say, it's, ¿qué? ¿Cómo sería ahí? Delicious. It's delicious. It's delicious, right? So that means it is out of this world. Va fuera de este mundo. No significa que algo anda flotando fuera del mundo y viene aquí y yo le digo, ah, eres fuera de este mundo. Doesn't mean that. Because it's not literal, ¿verdad? Es, si no es literal, es? Figurativo. Exactly, guys. Okay. Y este es el último que tengo para ustedes. You are driving me up the wall. Es el que les dije de ejemplo. ¿Qué significará? You are driving me up the wall. It's too hard. Too hard? Or close? Y, enojado. ¿Cómo me dijeron, Alejandra? Enojado. You are, okay, can be angry. Cerca, mm-hmm. Cerca. ¿Pero me está llevando a dónde? Al límite. Y eso, someone está a punto de colmarme la paciencia. So you're driving me up the wall. Someone is annoying. Alguien es molesto. Annoying significa una persona que es así como que demasiado molesta, right? So someone is annoying and is bothering me. Me está molestando. Bothering me. So you have here some idioms. Ya aprendimos unos idioms hoy. It's raining cats and dogs. It cost an arm and a leg. It is out of this world. Or you are out of this world. You are driving me up the wall. O puede ser una situación y ustedes dicen, it is driving me up the wall. Esto me está colmando. It is driving me up the wall.
Okay, guys. So with this, vamos a aprender un poco más de idioms, pero ahorita quiero que trabajemos un poco en el manual, right? Porque para eso estamos aquí. So I'm gonna share the manual with you. We are gonna work today in the page 37, if I'm not mistaken. Yes, it's 37. So we have a reading today. Tenemos una lectura el día de hoy. I'm gonna share my screen for you guys. Okay, there you go. Tengo alguien nuevo conectado. Ronald está conectado. Very good, Ronald. Okay. Okay, pretty good. So we have this reading in here that says, read the following tips on how to organize a preventive maintenance plan. ¿Cómo organizar un plan de mantenimiento preventivo? Y se fijan cómo cambia el idioma, ¿verdad? Organizar un plan de mantenimiento preventivo. Leí al revés el inglés. Right? English is like that. So, we're going to read this in groups. Vamos a leer esto en grupos. Pero primero lo voy a leer yo así rápidamente para ustedes para que tengan una idea de la pronunciación. Luego ustedes van a hacer un group reading. Van a tomar turnos leyéndolo. Y vamos a contestar estas cosas que están aquí abajo, que son verdadero o falso. Yes. Read the following steps. Ah, ya me acordé que esto no tenía nada, pero yo creo que sí es un verdadero o falso. Having the appropriate people on board is not relevant. Yes, it's a true or false. Aquí van a poner true or false. T o F. Okay. Very good. So I'm going to read in here. Esperen, voy a poner mi compu en una posición que pueda leer bien. Okay. Before you begin to organize your step one, get the right people on board. Before you begin to organize your preventive maintenance plan, you need to have the right people on board with the plan. Include top management, maintenance managers, maintenance technicians, and any other staff who understands the way your system operates. This could include people from data processing, accounting, craftsmen, and members of production and production control. You may not need input from each of these people at various steps of the process, But it's important to have them on board and kept up, si se fijan, eso es un phrasal verb, and kept up today so you can get important feedback as you go. Step two, set goals for your preventive maintenance plan. Using your task force's input, set goals you hope to achieve in using the system. Begin training your task force on the computer skills they'll need when your preventive maintenance plan goes into full effect. Now, step three, inventory the equipment and assets. Go through your facility and inventory all the equipment you're considering, including in your preventive maintenance plan, tagging the equipments as you go. Create a list of all the assets you have responsibility for. Record the following details as you go. And keep in mind that this process is much easier to carry out and organize with the assistance of a good preventive maintenance software program. Okay? So with this being said, con esto siendo dicho, vamos a los breakout rooms para practicar esta lectura. Y lo, como yo ya lo leí, solo lo van a practicar un poco rápido y van a contestar esto de aquí abajo. Que en lo de abajo solo van a poner verdadero y falso. I mean true or false. Si es true, ponen una T. Si es false, ponen una F. Okay? So I'm gonna send you to the breakout rooms. And you're gonna read and answer that. Y una vez tengan eso, vamos a volver aquí. Voy a hacer, de tres van a ser las personas ahora. So let's go. I mean los grupos, las personas, ¿cómo van a ser de tres, Diana?
using your tax for persons able. Tell God to run the system. Virgin training to staff force on the computer sky day tail. New where you guarantee maintenance plans goes in full effect. Full effect. Okay. Este nos habla de establecer metas, ¿verdad? Establecer metas para el plan preventivo de. Go through your facility and inventory all the equipment you're considering including in your preventive maintenance plan. Taking the equipment as you go. Create a list of the of all the assets. Beautiful. Record the following details as you go and keep in mind that this process is much easier to carry out and organize with the assistance of a good preventive maintenance software program. Question. Details. Details. The assets are assets. Bienes. Assets. Bienes. Asset. Los bienes de una asset. Compañía. Asset. Create a list of all the assets. You have a responsibility for record the following delete. As I mean, according to the following details. Record the following details as you go. And keep in mind that the process is much easier to carry out and organize it. Organize it. Como A. Organize it. Organize es organizar, sí. Organize it es otra cosa. Organize sí es organizar. Organize it. Step one. Get the right people on board. Before you begin to organize your preventive maintenance plan, you need to have the right people on board with the plan, include two maintenance manager, maintenance technician, and any other staff who understands the way your system operate. This could include people from data processing, equipment, and members of production and production control. Sorry. You may not need input from each of these people at every step of the process, but it's important to have them on board. Sistema is a cardiogram. According to that. And keep in mind that. You broke it through. You broke it false. Sí, porque en la última parte lo que está diciendo es que hay que tener en mente que usando un programa es más fácil, pero es opcional, no es obligación usarlo. Y aquí dice de que es el mandatorio, claro. Es obligación, ajá, entonces es falso. Pero el artículo. Sí, es el false. La anterior sí está bien porque justo está en el último. Dice create a list.
Hello, guys. Terminaron. You finish or not? Yes. Yes. Yes, teacher. Good. So I'm going to go with the attendance porque ya es hora de la asistencia, pero quería dejarlos terminar primero. ¿Dónde está mi lapicero? Aquí está. ¿Sabían ustedes que pueden utilizar un teléfono como cámara web? Yo utilizo un teléfono porque han visto cuánto cuesta una cámara web. Vale $50. Ok, let's go. Tenemos, ¿ya están todos aquí? Sí, ¿verdad? Ok, let's go. José Fernando Mármol Fuentes. Dígame. You say present. Ah, present. Ah, la supo. Ok. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present. Rafael Antonio Guerrero no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo. Present, teacher. Good. Noah Betsabe Morales de Pereira. No le escuché a Brenda. ¿A Brenda o a mí? I mean, perdón, Noah, porque estaba pensando. Present, present. Okay. Noah, acabo de decir el otro nombre. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Good. Blanca Elizabeth Roque Mendoza no está. Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Present. Very good. Mario Ernesto Granados Ortega. Present. Okay. Ernesto Antonio Raimundo García no está. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Present. Carla Lorena Ventura Reyes. Present. Eleonora Hernández Torres. Present, teacher. Good. Ronald Stanley García Mejía. Present, teacher. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Yvette Carolina Valiente Flores. Me dijo que ya se iba a conectar, que venía del trabajo, pero no la veo todavía. En la segunda. Ok. Miren, guys, es very important que se conecten las dos horas de la clase, porque también de eso nos llevan contabilidad. Increíblemente, pero también de eso tenemos contabilidad. So I need you to be here, menos que sea una emergencia, pero I need you to be here like at 8 p.m. Ok. A las 8 en punto tendríamos que estar porque cuentan los minutos que ustedes están en clase a ver si eso o sea, si se cumple, ¿verdad? Con lo que se ha comprometido con Insafor. So that's very important, ¿ok? Y que me estén trabajando en la plataforma siempre. And that's it, ¿ok? So let's go with the questions, I mean the statements that we had, so to see if they are true or if they are false. So I'm going to go ahead and hear the first one. I'm going to ask a person to read the statement and tell me if it is true or false. Van a leer el statement y después me dicen si es true or false. So let's start with Reyes de Jesús Rojas. Having the appropriate people on board is not relevant. False. Very good. Thank you. That is false and is true. Es verdadero que es falso. Okay, let's go with... Carla? It seems for to include people who understand on manager. Truth. Maintenance, okay? Maintenance. True. Very good. True. ¿Por qué no me está escribiendo esta cosa? It's true. Okay, very good. We have true. Then we go with Marvin, can you read the next one, please, Marvin?
Setting goals is an option for the PMP? True or false? True. Good. Josue? For a better result, creating a list of the assets is important. True. Okay. Let's go with Mario. It's true. Can you read it, please? According to the article, to carry out the PMP, a software is mandatory. ¿Qué me dijo que era? True. True. ¿Alguien tiene algo distinto? False. False. Es false porque dice que es opción y es bueno, ¿verdad? Lo menciona, pero no dice en ningún momento que sea algo mandatorio, con lo que no se pueda contar, ¿verdad? You see? Very good, guys. If you have F, false, true, 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 false, that is correct. Si lo tienen así, estamos correctos. Si no, simplemente corrijamos, ¿verdad? Okay, continuing with the manual, okay, porque tenemos que trabajar el manual siempre, siempre, toda la vida, por los siglos de los siglos. Vamos a ir con idioms. Idioms, ya lo hemos discutido, pero vamos a conocer un poco más. Dice, read the definitions of these useful idioms. Son idioms para que nos sirvan, ¿verdad? Dice, wiped out. ¿Se fijan? Es un idiom y al mismo tiempo es un phrasal verb. Being wiped up is very tired. I'm wiped up. Okay, estoy súper cansado. To have a lot on one's plate. Tener demasiado en el plato. Yo creo que se dice de alguna manera en español esto. O si se dice igual, díganme ustedes. No. Eso es to have to do a lot or to have a lot to do. Tener mucho que hacer. That's what it means. Ahorita tengo demasiado en mi plato. I think you say it the same in English. I think we say it the same. Ahorita tengo mucho en mi plato. Creo que decimos eso. I don't know if we all say it, pero yo lo he escuchado en movies. So let's go with the next one. To settle down. To calm down. Okay. Settle down es calmarse. To settle down. Also, you can say it when a person was like having a lot of girlfriends or a lot of boyfriends and they finally settle down. Tenían muchos novios, muchas novias, pero por fin sentaron cabeza. Imagínense ese otro idioma en español. Sentar la cabeza, right? Doesn't make sense. No tiene sentido. But significa ya. Poner la cabeza en un lugar y enfocarse y ser formal, right? Settle down. To keep one's head above water. Mantener la cabeza fuera del agua, creo que es un idioma bastante explícito en lo que quiere significar. To survive, intentar sobrevivir. I'm keeping my head above the water in this pandemic, right? En esta pandemia creo que todos estamos así. Trying to keep the head above the water. Let's go with the next one that it says, to scale back one's hours. To scale back one's hours. To reduce the number of hours one works. Reducir el número de horas que alguien trabaja. That's what it means. And it's useful in the workplace. Es muy útil en el lugar de trabajo. Stressed out. Oh my God, this is a idiom and is a phrasal verb. Las dos cosas. Un idiom y un phrasal verb. Y it means what it means. Lo que significa es lo que significa. Under severe strain. O very anxious. Estamos estresados. Stressed out. Creo que significa lo mismo en español, así que no hay mucha explicación. Spill one's mind. Be forgotten. Se me cayó o derramé la mente. Eso es lo que quiere decir literalmente. Derramé la mente. Pero significa ser olvidadizo. Be forgotten. Right? So these are some idioms. Y los van a necesitar para las siguientes actividades. Dice,
Which one? We forgot it. Spill one's mind. Spill one's mind. Yes, Noah? Okay, thank you. Okay, very good. So now in the next activity, you're gonna choose three idioms from the box above, o sea, tres idioms de la que está de ese cuadro, and write a sentence per each, y escribir una oración verdadera en su caso, quiero pensar, como today I'm too stressed out, hoy estoy muy estresado. So, oh, espérenme, me hizo falta uno. Hang in there, abajo de tu settle down. Hang in there significa be patient. Colgate ahí, en específico en español, no tiene sentido. Hang in there, es como ahí, estar calmado. ¿Cómo estás today? Like, how are you doing? Miren, pueden hablar un idioma así en cuando están hablando con una persona. How are you doing today? I'm hanging there. Ahí estoy, siendo paciente. I'm hanging there, así lo pueden decir. Con ING, ¿verdad? I'm hanging there. Good. So, guys, with these idioms, choose three and make sentences. Three sentences, okay? So, I'm going to be waiting. Lo estoy esperando. Remember, if you finish, just give me a thumbs up so I know that you're done. Qué pensativos se ven todos mis alumnos el día de hoy. Estoy revisando quiénes han terminado, a ver si tienen un thumbs up ahí. Very good, Brenda terminó. Okay, guys, one more minute, un minutito más. Tengo un... Okay, one sentence about anything.
¿Qué hice aquí? Fui a la unidad 4. So we're going to start reviewing, and I want you to do right now is to write your statements on the chat. Quiero que todos me escriban sus statements en el chat. Así me aseguro que todos lo han hecho. Y no voy preguntando uno por uno y ustedes digan, ay, me salvé, no lo hice, y me salvé, no me preguntó. Right. So I'm going to, I want you to write your statements on the chat. Que ya me empiezan a llegar. Ajá, estoy entendiendo. Estoy viendo una cosa. Asegúrense que escriben bien, no se me estén comiendo letras. Cuando dice once, donde dice one con una S, once, significa la persona de la que se está hablando. Por ejemplo, si yo dijera, Mario has a lot in his plate. Eso es, le quito el one, no lo menciono. I have a lot in my plate. Tengo mucho en mi plato. So digo, in my plate. No digo once exactamente. Okay. My coworkers are, porque son varios. My boss to cancel, to scale. My boss, ¿qué pasó? Ya lo perdí. My boss to scale. Cuando ya estén diciendo a una persona, no pongan el to, porque el to solamente es para los, cuando no hay un sujeto, darle acción a un segundo verbo. I'm hanging in there. Boris escribió bien, hanging in there, hanging con ing. The people is very anxious, Ellie. Yes. Good, good. Usted, algunos iban una oración por una oración, ¿verdad? Ok, ¿entendieron la idea y el significado? Hay cosas gramaticales que se pueden arreglar después. I'm hanging in there. Hanging, ing. Si lo pone con el verbo to be, tiene que agregar el ing. I'm hanging in there. Yo estoy haciendo los comentarios, pero ustedes saben a quién se los estoy haciendo. You need to settle down. I'm stressed out. Ahí estamos, correcto, correcto, correcto.
I'm stressed out. I have a lot of work. I'm wiped out. I'm wiped out. I'm wiped out. I am wiped out. I'm wiped out again con el M para yo estoy. Try to keep one's head above water in tomorrow meeting. I'm gonna try to keep my head above the water. Okay, guys, pero el significado de los idioms lo entendieron, creo. This day was very wiped out in my workplace. Okay, si no han terminado de escribir, sigan escribiéndolos ahí. Yo voy a seguir con la siguiente parte de la clase y luego voy a revisar los nombres de cada quien y las oraciones que escribieron. Okay, very good. So let's go with number three, donde dice writing. Write a short paragraph about the common issues with machinery at your workplace. Pero antes de seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo, les voy a mostrar un video. Because I have a video right here. And this video is very interesting, es interesante, because it's about idioms in movies. Right? Voy a mostrar la lectura, un minutito, super, it's short, pretty short. But I'm gonna, okay, let me share my screen so you can see it. I mean, you can watch it, but you can see it as well. Share computers on. So you see my screen right there? Yes. Alguien activa el micrófono y dígame, yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you, que yo sé que me oyen y están ahí, pero me siento bien solita. Okay, so let's go with this. Voy a darle play aquí y van a escuchar algunos y luego van a ver el significado, seguido del significado. Donde estén los significados, voy a pausarlo un momento. You're gonna see like scenes from very famous movies. Van a ver escenas de películas famosas. And you're gonna listen to some idioms that they use. Okay, let's go with it. Here we go! Jimbo, hit the lights. Dice, hit the lights. Idiom, turn the lights off. Apagar las luces, hit the lights. Pero si usted lo agarra literal, significa golpea la luz, porque hit es golpear, okay? So I'm gonna hit you, te voy a golpear, right? Don't say that, no digan eso. I'm gonna hit you, te voy a golpear, pero en este caso él dijo hit the lights como apaga las luces. Y como es un bebé al que se lo dijo, entendió literalmente darle un golpe a las luces. Y veamos la escena de nuevo, viendo la escena de nuevo, sabiendo el significado, da risa. Ya no nos quedamos como, ah. Here we go. Jimbo, hit the lights. Drop him off by 9 p.m. En este también utiliza un phrasal verb. Y en los phrasal verbs no siempre tenemos que poner el ¿cómo se llama esto? La preposición. No tenemos que poner la preposición justo después del verbo. También pueden poner el sujeto al que se están refiriendo con la acción y después la preposición. Por ejemplo, drop him off. Tíralo a él. Pero no significa tirarlo literalmente. Ahora les voy a decir qué significa. PM. Dad, when are you moving home? Son, I love you. There's just some things I can't explain. You just have to trust me. Deliver someone or something someplace. Llevar a alguien o algo a un lugar. For example, cuando ustedes van a ir a dejar a un, yo no sé, a un hijo a la escuela, I'm gonna drop him off. O I'm gonna drop her off. La voy a llevar y la voy a tirar en la escuela. Pero no se dice tirar en la escuela, ¿verdad? Sino que es llevar a esta persona. He's a friend of mine. Friend with a big mouth. Tienes un amigo con una gran boca, le dice. Friend with a big mouth. Pero no le quiere decir que tiene una gran boca, así que, ay, verdad, qué feo. Sino que le quiere decir, what he means is that he's speaking too much. Que habla mucho o muy fuerte. O que dice secretos. You do whatever it is you gotta do. When you find that sumbitch,
Just do me one favor. What's that? Don't miss. Okay, esta es una palabra muy interesante. Are you a hobo? No, I'm not a hobo, but I am busy. Okay, so you go home. A tramp o vagrant. O sea, una tramp es una persona falsa, right? O vagrant. Y estas son en unas. Creo que les tenía otro video. Déjenme ver aquí. Que... ¿Qué es un idiom? Vale, voy a mostrar este otro video. Es un idiom. ¿Qué es un idiom? En una canción, y van a conocer ustedes un poco más de los idioms a través de esto antes de que sigamos. Ok, vamos a ver. ¿Y qué pasó? Ok, right here. Very good. Words established by a usage as having meaning not deducible from those of the individual words, blah, blah, blah. Basically, figures of speech, all right? Example. El muchacho dijo figuras de lenguaje, o sea, lenguaje figurativo. Van a escuchar algunos ejemplos como los que yo le di y van a escuchar otros nuevos. Así que pongamos atención aquí. No le podemos mostrar todo el video, pero alguna parte. Ok, vamos. Raining cats and dogs, meaning it's raining heavily. It's raining a lot, but it has nothing to do with cats and dogs. Who thought of this morbid metaphor? They could have chosen rocks, barrels, tires, anything else that was heavy and not alive. If someone told me it was raining tables and chairs outside, I'd be like, oh man, that's some heavy rain, I should probably stay inside. But if I found out cats and dogs were falling out of the sky, I'd be like, what the f*** are we waiting for, Jeremy? We gotta save them! Idioms help us. Dice él, que se les podría haber ocurrido que estuvieran mejor lloviendo piedra, ¿verdad? It's raining rocks, porque lo demás quiere ir a salvar a los gatos. Express simple feelings in a more illustrated and colorful way. And yes, I did look into the origins of these sayings, but personally, some of them just don't make sense up front. Turn a blind eye, or refusing to acknowledge something which you know to be real. Pretend something didn't happen. Like when you catch your sibling trying to sneak out of the house after being grounded, and then they threaten you not to tell on them or else they'll punch you in your sleep. You turn a blind eye. Hacerse de la vista gorda. Also, that's blackmail. Okay, I get the blind eye part, but why do you need to turn it? If you're already blind, you won't be able to see anyway, whether or not you're turned. That's redundant. Either turn or be blind. They both accomplish the same level of visual ignorance. If it was turn an eye blind, now that makes sense. Ah, it's just more morbid. Eat your heart out to feel great sadness. Comerse el corazón. Often used as a taunt towards someone to encourage jealousy or regret. My goodness, another gruesome idiom. It's bad enough that I have to take my heart out to be able to eat it, but then I gotta eat it? This expression is often used with the name of someone famous. Es utilizada con el nombre de una persona famosa. As if to make them feel jealous of your accomplishment. Hey, what do you think of my painting? Wow, look at that. Eat your heart out, Michelangelo, am I right? I'm already dead. In a pickle. To be in a troublesome situation. En un pepinillo. Estar en problemas. Situation. Look, you could have picked a ditch, a well, a chimney, anything that could contain a body. But a pickle? Hey, I got your message. Ran as fast as I can. What's wrong? Just help me out, no questions asked. It's all downhill from here. Used to signify that the situation will only... Downhill. Ken, what's wrong? Just help me out, no questions asked. It's all a downhill from here. Eso creo que lo decimos en español de alguna manera. Si lo saben, ayúdenme a recordar. Es como todo es cuesta abajo de ahora en adelante. Ajá, es todo cuesta abajo. Porque ya estamos en el más, entonces ahora todo va para cuesta abajo. The situation will only worsen. O sea, la situación solo se va a empeorar. No hay más. Downhill from here. Used to signify that the situation will only get worse from that point on. But going downhill is the best part! Think of all the things and activities you do going downhill. Skiing, sledding.
Dice, no entiendo por qué esto. Él está diciendo que no entiende los idioms, igual que nosotros, ¿verdad? Pero significa ir cuesta abajo es lo mejor de la, del momento, ¿verdad? O sea, usted va para arriba de la montaña y cuesta subir arriba de la montaña y ya cuando baja puede bajar en un trineo o en algo así, ¿verdad? En los, esto no es divertido. No es nada divertido. Sledding, biking, hell, walking. None of these are fun going uphill. I guess in its defense, the idiom could mean being out of control while going downhill, but honestly, you could be out of control at any level of steepness. I've fallen up the stairs just as much as I've fallen down them. Tickled pink. Tickled pink, cosquillas rosas. To be delighted. Significa estar como bien feliz. Yo, Reggie, got anything good for your birthday? Yeah, actually, my parents finally got me a Switch. Wow, you must be tickled pink. Mis papás me regalaron un Switch. Debes estar súper contento. Tickled pink. Yeah, you're right. I guess it only works for white people. Wouldn't be caught or seen dead. Used to express the extent of which one would never be in something, particularly clothes, places, or situations. Which I don't understand, because when you're dead, you shouldn't be able to feel anything, let alone embarrassment. Ugh, Cindy, look at her top. I wouldn't be caught dead wearing something so ugly, ugh. Oh, don't worry. I'll make sure they don't find your body. Happy as a clam, an exact... Happy as a clam. Tan calmado como un calamar, creo que es. Extremely joyful. Exaggeration of happiness. The complete idiom is actually... Clam. As happy as a clam at high tide, because that's when they're least likely to be attacked by predators. But many go with a shortened version. No es eso. Es obviamente una... ¿Cómo le llamaríamos? ¿Ostra? Ostra. Sí, ¿verdad? In reference to how clams look like they're always smiling. Nope. Porque las ostras siempre están sonriendo, dice. I disagree. It's just the angle of which you're looking at them. If you look at them from this angle, it looks like they're frowning. And rightfully so, because I like clam chowder, and being delicious is not a compliment you should be smiling about. Goody two-shoes. Used to refer... Bien dos zapatos. Así dice. Significa someone who is overly virtuous. Alguien que es super virtuoso. Refer to someone who always does everything right and follows the rules to the point of annoyance. Pero hace tonta las cosas bien y tanto todo perfecto que molesta. Often used negatively. Well, I did you guys a favor and read the story of Goody Two Shoes to see why. Let me summarize it for you. ¿Alguien habló? No. Los nerdos, le digo. Yeah, pero serían como, hay otra forma de decirlo en español, yo-yo, right? The Goody Two Shoes is like a yo-yo. Marjorie, meanwhile, and her brother were two homeless orphans. Marjorie grew up only wearing one shoe. One day, they meet a rich gentleman who buys her new clothes and a new pair of shoes. She was so excited. De ahí viene, de esta historia viene ese dicho. And grateful that she exclaimed it to everyone she met, earning her name, Goody Two Shoes. Estaba tan emocionada que se lo fue a enseñar a todos. She believed the rich man was good and wise because of his great learning, and so she learned to read and helped teach all the children in the village to learn as well. She prevented a man from being robbed and murdered because she warned him after overhearing some men plotting about it. She saved numerous animals from being abused. Pero también era muy buena persona. By people. She was so wise and good that some idiots accused her of being a witch and put her under trial. She proves everyone wrong and continued being the Goody Two Shoes badass that she is. Why is this used to make fun of people? I strive to be a Goody Two Shoes, and you should too. Piece of cake or pie. An easy or simple task. Piece of cake. Este era el que ya les había dicho, ¿verdad? Algo que es muy fácil. Ok, voy a terminar de compartir esto porque necesito que pasemos a la siguiente actividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a dividir en grupo y vamos a hablar de... Esperen, le voy a compartir. Creo que Ivette se quedó sin internet, si no me equivoco, que es lo que me escribió ahorita. Ok, listen here. Right here. You're gonna go to the breakout rooms and you're gonna work with groups with this. It's a writing. Write a short paragraph about the common issues with machinery at your workplace. Problemas comunes que tienen con la maquinaria de, en, o el equipo de maquinaria en su lugar de trabajo. Eso es lo que van a hablar. Puede ser un problema por cada persona que va a estar en la breakout room,
cuál es usualmente los problemas que tienen con la maquinaria. Y si pueden, utilicen, phrasal verbs o idioms para describirlo, right? Como, I'm too stressed out with my computer that doesn't work. Estoy muy estresada que mi computadora no funciona. Another one can be there. I'm hanging in there with the printer. Estoy siendo paciente con la impresora. Okay. Otra. O pueden utilizar de los que yo les di, ¿verdad? I don't know. El de los perros y los gatos no tiene sentido con la maquinaria. But that's what we're gonna do right in this moment. So I'm gonna recreate all the breakout rooms porque no sé qué pasó aquí, como que se desconectó alguien o qué. Okay, let's go. There you go, guys. Problems. The first one is with what the problem with your computer is slowly and the screen turn off. Slowly and sometimes y a veces turns off. Perdón, yo estaba hablando aquí con el micrófono apagado. Turns off. Turns off. Yeah, yeah. Turns off. Turns off. En the computer runs ahí con S porque como estamos hablando de la computadora es una tercera persona. Runs slowly. Runs slowly. And sometimes the screen turns off. Y ahí estamos usando un phrasal verb. Turns off, yeah, very good. Turns. Voy en mi computadora. File. Vaya, y usted, Reyes, ¿qué, cuál podría poner? Marvin no está ahorita, creo. Se levantó, de hecho. Ay, bien. Ahí bien, pareció. Ok, vaya, Reyes. Sería... Están también aquí estos. Los phrasal verbs.
Entonces hacemos uno por cada uno. No. Sí, uno es. Ah, no. Ah, pero uno. Me van a hacer una oración por todos esos que están ahí, ¿verdad? No, sino que no, una no, por no. cada uno de ustedes. Okay. Yes. Ok. Entonces, acá solo van a escribir oraciones sobre problemas que tengan con la maquinaria ustedes. ¿Cuántas horas sobre, o cuántas oraciones? Una por cada uno puede ser, that's fine. Una por cada participante. Okay. Yes, exactly. O sea que cada quien exprese un problema que tiene con alguna machinery. Ahora nada. Yes. ¿Estamos bien ahí? Yes. Yes. Okay. Uh-huh. Voy a ver, la otra semana. Ya he ido a la teacher, ya no hablemos. No, nos estamos estresando por la otra semana, teacher. ¿Por qué? Estamos sacando lo positivo. Because my ex. ¿Qué pasa la siguiente semana? Perdón, todo se me frició el internet. Because my example was I wiped out when I returned in traffic. My car. Uh-huh. Entonces recordamos que la otra semana iba a estar peor. Sí, porque la otra semana la reapertura empieza más, ¿verdad? Sí, ¿y el transporte público también? Todo. All. Yeah, that is gonna be. No, todo. I prefer to be working. I prefer to be working here at my house. It's better. Yes. Yeah. Me too. Especialmente en San Salvador, que allá el tráfico es horrible. Mm. Yes. You can be stuck in traffic for hours, right? Yes. Four hours. Yeah. That's a lot. Okay, so ¿ya terminaron con sus oraciones cada quien? Yes. Okay, very good, guys. Una o dos. Una por participante. Y ya hicimos como tres cada uno. Okay. Siempre después de clases caminen un rato, no se vayan a acostar de un solo, porque estar sentado 2 horas. I mean, todos están sentados todo el día al trabajo tal vez, pero caminen, siempre caminen. No. Yo cuando ya me siento desesperada y que no tengo tiempo, lo que hago mejor es ponerme a hacer limpieza. Es la única forma que me tengo que levantar. Yeah, it's better, porque estar sentado todo el tiempo sí es bien cansado. Duele horrible la espalda, sí. Yo aquí tengo un cojín, pero ni por eso. No, ni con eso. Ok, let's go with the attendance, the second attendance. José Fernando Mármol Fuentes. Present, teacher. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present, teacher. Rafael Antonio Guerrero no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present, teacher. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo. Present. Ay, no mencioné a Concepción de Los Ángeles Quintanilla Buanía, la tengo que mencionar, pero no está. Vamos con Noah Betsabe Morales de Pereira. Present, teacher. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Blanca Elizabeth Roque Mendoza no está. Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Present. Mario Ernesto Granados Ortega. Mario Ernesto. Ya no me aparece aquí en el video tampoco, voy a ver. Se desconectó.
Okay. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Present. Carla Lorena Ventura Reyes. Present. Eli Eleonora Hernández Torres se conectó y se le dolía la cabeza. También me gusta tomar la foto. Ronald Stanley García Mejía. Mario creo que había puesto que del trabajo le habían llamado, teacher. Mario puso que el trabajo tenía un problema. Sí, había escrito él. Ah, ok, ok. Ya lo voy a revisar entonces. Ronald Stanley García Mejía no está tampoco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. En Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Y Beth Valiente. Y volvió Carolina Valiente Flores. No está, pero estuvo, ¿verdad? Un momento. Creo que se le fue el internet, dijo. Sí estuvo, ¿verdad? Yes. Yes, yes, she was here. Okay, guys. So, las que escribieron, el párrafo que escribieron con sus compañeros o las oraciones de las que hablaron, vamos a tomarle una foto y me lo van a enviar a mi chat privado. Okay. So that's what we're going to do with that. Eso vamos a hacer con esa última parte ahí. But now we're going to go work with another idiom page. Vamos a trabajar con otra página de idioms. Y esta va a ser súper fácil porque como ustedes ya están un poco más relacionados con los idioms, no va a ser tan complicado de hacer. Let's go in there. Let's see. Do you have it? Do you get it? Yes. Okay. Yes. Okay, very good. Solo le escuché el teacher a Marlon, pensé que me estaba preguntando algo. Okay, so idioms. Esta es la que van a hacer, ya saben hacer lo mismo. Y aquí va a ser más fácil en este caso. Wow, son dos, son tres, son cuatro. Qué largo está esto. No me gustó. No, es la... look easy. No, y es mucho. Espérenme, esta ya la hicieron. Este es de ver un video. No quiero que vean un video. Veamos esta. A ver si no me ponen demasiadas tareas. Yes, this is what is easy. It's in here. Olviden esa que está ahí antes. No le pongan atención. Esta nueva sí. ¿Le llegó? Yes. Yes. Okay, esta es la última, miren. Lo mismo de los idioms, solo van a poner dónde corresponde cada uno. Es lo único, super easy. For example, you should take a side in the argument. Deberías tomar un lado en la discusión. You should take a side in the argument. ¿Cuál sería? You hit it in the nail. Has the cat cut your tongue? I got a strain from the horse mouth. Early bear, you can have, sitting in the fence, ¿qué fue eso? It happened out of the blue. You are always on the ball. ¿Cuál creen que sería? Ah, ya la tengo. You can have food, your cake, and eat it too. Tú no puedes, you can't have your cake and eat it too. No puedes tener tu pastel y comértelo también, parece que dice. You can have your cake and eat it too. That can be the one. De esa puede ser la respuesta. Pero ustedes van a darle una opción a cada uno. ¿Ok? So, hagamos eso. Solo es de poner el número que creen que corresponda al significado del idiom. That's all you're gonna do. ¿Y por qué se me desconectaron más? Les dije de paso que tenemos que quedarnos las 2 horas completa. Pero no. No, en ese caso, ya me rompieron el corazón. Okay. Let's go to the breakout rooms and finish that pretty quickly. Oh, ya vi el mensaje de Mario, ¿cierto? Josué, Carla, conéctense ahí con Marlon. I mean, Josué va con Marlon y Carla va con Alessandra, creo. Conectémonos ahí.
La otra, la donde está stop sharing on defense. Ese es el number one. Les mandé un mensaje ahí a todos que era que el number one es stop sitting on defense. Deja de estar sentada ahí, escoge un lado, es lo que quiere decir. Es esa. So number one, yes, is stop sitting on defense. Entonces, guys, stop sitting on the fence is la number one. Eso significa el number one. Stop sitting on the fence. O sea, el número uno quítenle de donde le dije y pónganlo en el donde stop sitting on the fence. Ah, a la par. Ajá, es a la par. Está la, donde está la niña en el cerco. Ajá, debería... No, you can have two good things at the same time. Es esa, four, yes, exactly. No puedes comer dos cosas buenas a la vez o tener dos cosas buenas a la vez. Yeah, exactly. Imagínense dos muy buenos trabajos, pero los dos requieren de mucho de su tiempo, pues tienes que dejar uno, ¿no? You have to choose one, el que pague mejor o el que le guste más. Bueno, todos. Pero si no puede, porque, o sea, los dos requieren igual de cantidad de su tiempo y no tiene el tiempo, tiene que elegir uno, ¿verdad? You have to choose one. Eso sí. You can have to... Guy, the number one is stop sitting on the fence. Ahí me equivoqué, esa la para. Stop sitting on the fence. Y la number four sería esa, la que era la uno. You're making us fail. No, I'm not. Okay, there you go. Cuatro, ese es das four. La una es la cuatro. Ajá. También esta, porque no puede ser otra cosa. Ajá. Pero como la teacher manda. ¿Sí? I can be grown, I can be grown. Yo puedo equivocarme. La otra para mí. Teacher. Yes, guys, what happened? I don't understand. ¿Qué parte? Todo. All. It's very difficult. ¿El qué es difficult? Los idioms. Idiom. Es que yo creo que usted no estuvo, Boris, la primera clase de idioms, ¿verdad? El miércoles no estuve. Yo creo que esa fue la primera clase de idioms, porque ayer jueves fue la de... Phrasal verbs. Ok, vamos a revisarlo, a ver cómo los tienen para ver si van bien. Espérenme. ¿Cómo vuelvo aquí? Ok, aquí estamos. Vamos a ver, la primera no la tienen todavía. La otra tienen number two, eso es correcto. En el del caballo tienen number... No, eso está incorrecto, no es tres. Okay, let's go with the other one. El que está a la par tampoco lo tienen. And you have one and four. Obviously, those are correct. Esos están correctos. Okay, vamos a ayudarles ahí un poco. La primera dice, you hit the nail on the head. You hit the nail on the head, right? Bajen ahí y vamos a buscar el significado. Le apuntaste al clavo. Diste en el clavo. You hit the nail on the head. Le diste en el clavo. ¿Cuál creen que sería el significado entonces? Si diste en el clavo. La 6. I said exactly the right time. Yes, thing. Exactly. You say exactly the right thing. Dijiste lo correcto. Pareciera contrario, vea, porque se está golpeando a alguien ahí la cabeza. Nosotros lo estábamos leyendo al revés. Quizás por eso no entendíamos. ¿Cómo? Primero leíamos como la opción y después veíamos las... Oh... Yeah. Creo que es más fácil ver la imagen y cuál es el significado. Exacto. Vamos a ver el otro. Dice, I got it straight from the horse mouth. Lo agarré justo de la boca del caballo.
Ok, ¿cuál sería el significado? Bajemos, quiero ver. ¿Por qué vos tuvieras algo? Ese está bien fácil, lo escuché de la boca del caballo. La 8, I heard it from a reliable source, from a reliable person. Una fuente, ok, the bear catches the worm. The bird catches the worm. El pájaro atrapa al gusano. Ok, ¿cuál creen que sería? El pájaro tiene una ventaja sobre el gusano, pero solo lo puede agarrar si lo agarra rápido, porque si el gusano se esconde, ya no lo va a poder agarrar. Entonces, y ya les ayudé bastante. Voy a ayudarles a los otros, porque ya va a ser hora. ¿Cómo vamos, guys? Quiero ver si les ayudo. Suban para ver si les ayudo ahí. Vamos a ver. Subamos para arriba. Subamos para arriba. Vamos para arriba y bajemos para abajo. Va. No, aquí en Oriente no hablamos así. ¡Ah! Vamos al number two. ¿Qué dice? Quiero ver. Ahí arriba. Para ver cómo. Creo... ¿Por qué? ¿Por qué están abajo? Yo dije arriba. Quiero verles arriba cómo tienen para ir revisando si están las... Las correctas. Ahí estamos bien, ahí está. You hit the nail on the head. Diste en el clavo. ¿Cómo traducirían eso ustedes? Diste en el clavo. Ah, mira, con eso diste cabal en el clavo. Say exactly the right thing. Yes. El otro sí es number two. El otro sí es number eight. El otro sí es number seven. Number one. Number four. Yes. Number. Ahí está, hemos equivocado. Está mal. Sí, eso ya lo pusimos ahí arriba. Ok. It happened out of the blue. Pasó de la nada. It happened out of the blue. Suban para ver los otros significados. Is what quite unexpected. It's unexpected. Unexpected. Era inesperado. Yes. Uh-huh. Y ahí borré el 3 ahí. Y el que sobre es ese. Y el que sobre. Okay, guys. Hi, teacher. 10 of 10. Very good. So you finished? Yeah. Teacher, okay. Estábamos con la duda del párrafo anterior, ¿a dónde se lo mandamos? Al chat privado, por favor, chat privado. No me vayan a mandar nada al chat otro del grupo porque ese es extremadamente para cosas administrativas. Entonces yo solo quiero... Sí, a mi WhatsApp privado. Ah, ok. Ok, ahí me lo envían. Very good. Ok, that's all. Thanks. Qué rápido venimos corriendo, ¿verdad? A ver, ¿por qué será? Ok, ya revisé algunos cómo estaban trabajando ahí. Estábamos bien, las respuestas eran estas, ¿verdad? It was 6, 2, 8, 7, 1, 4, 3, 5. Those were the answers, right? ¿Esas eran las respuestas? Yes. Revisé algunos que sí habían terminado, otros no terminaron lamentablemente, but that was it. Y qué barbaridad, cómo se me van yendo antes de la que yo diga que ya se pueden ir. Ok, guys, lo que les dije, la tarea que teníamos, no la envíen al chat de administrativo, envíenmela a mi chat, ¿ok? Porque ese chat es meramente administrativo. So, esta tarea me la envían a mí personalmente, a mi número de teléfono. La que yo les dije que iban a hacer, el párrafo con sus compañeros, ¿se acuerdan? No es un párrafo largo, es corto. Entonces, solo me envían eso a mi chat, ¿ok? ¿Queda claro esto? Yes. No quiero ahí que hayan confusiones porque puedo tener problemas por estar usando el administrativo para esto. ¿Yes?
Yes. Okay. Una pregunta. Con las actividades de esta semana, siempre va a subir notas mañana. Sí, mañana a las 7 de la noche es lo más tarde. Ah, eso le iba a mencionar, sí, siempre sería esa hora, porque yo normalmente solo fines de semana tengo algo libre para hacerlo. Yes, yes, a las 7, por eso le doy yo hasta las 7 de la noche, porque a mí me dan hora límite como a las 10, entonces no puedo estar a la última hora, ¿verdad? Mire, ya son las 10 y usted no, para yo poder subir la nota, ¿verdad? Entonces háganlo a las 7, please, ¿ok? Gracias, teacher. Ok, bye bye, guys. Have a good night and see you on Monday. Bye, good night. Good night. Bye bye.